Güey. Moisés, Oscar y Lucho, muchas gracias por la reacción. ¿Cómo están, chavos? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, espérenme tantito. No, es el starting mejor. Ay, güey. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Juanillo. Aquí estoy. No, es que no me daba el ventilador. Entonces me paré. Acomodarlo. Aquí estoy. 3 horas después. ¿Cuál? Aquí estoy, aquí estoy. Me paré, yo creo que como 3 segundos. Arnulfo, muchas gracias por el corazón. A Cruci, muchas gracias por compartir. Muchas gracias por el corazón. A Juanillo, buenas, buenas, Juanillo, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo andas, Cruci? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andamos? Bien, bien, Juanillo. ¿Cómo andamos de la pachita con chavadita, Cruci? Gorrita, dije, es un éxito la gorrita. Toca gorrita otra vez. Es la de las wins, Arnulfo. Es la de las wins, la gorrita. Como que me duele más de lo normal. Hola, mija, ¿cómo estás? A ver, aguánteme. Me llegó una notificación de Petco. Hola, perros. Me duele más de lo normal. Le duele la tercera pierna al cruce. Mija, muchas gracias por el like. Qué bueno, mija. Tú muy bien. Yo muy tarde empecé a usar gorra. De chavita usaba, pero muy poquito. Y ya hace como que serán como 4 años, empecé a escuchar, a usar gorras más. Oh, ¿y eso qué es? Fortiflora para gato. Ok. Es que a los gatillos que toman las especiales. Les compro las bolitas en Petco. Bueno, antes. Ahorita no se los he comprado ahí. Pero me están llegando cupones. Eso es bueno. No sé qué es Fortiflora para gato, pero me suena algo para el intestino. Fortiflora. Flora intestinal. Estoy bien. Bueno, ya los hemos de ocupar en estos días. Plaisir. ¿Qué es Plaisir? Ya los usaremos después. Ahora uso gorra casi diario. Tú muy bien, mija. Yo no uso tanto. Tanto así como que. Bueno, diario para el stream, sí. En mi casa no ando con gorra en el día, ¿verdad? Pero a veces para salir sí, sí uso. Amelio, muchas gracias por like. ¿Reto o qué? A ver. ¿Cómo andamos con reto el día de hoy? Me sirve, me sirve. Esperemos traer la suerte el día de. Ayer ganamos en Resurgence en solos. Y ganamos también que en el Fall Guys en solos. En team me falta, en team no la armo. Darío, muchas gracias por el like. No la armo todavía. Llámenle a un doctor para michis. Voy a buscar. Mira, internet todo lo sabe. Me suena. ¿No andas batallando para escuchar a los del equipo? Fíjate, Kira. Hola, Kira Kardashian, ¿cómo estás? ¿Estás, mija? Sin que quieras estar por Winnie, fácil, ¿va? Me sirve. Me sirve, me sirve. ¿Fácil, no? Sí, está fácil. Si gano, está fácil. No hay pedo. Sí se puede. Mira, fíjate que ayer jugué sola casi todo el tiempo, Kira. Y cuando jugué, Gerson. Muchas gracias por el likeazo. Y fíjate que cuando. Invité a Cruci, que estuve jugando en la mañana dúos con él. Estamos hablando por Discord. Sin límite de tiempo, ok. Tengo todo el stream para sacar una win. Perfecto. Me sirve. Me sirve, me sirve. Desinstalaste el juego de plano. Ayer, en la mañana, sí, Sí, a ver, vamos a fijarlo, Amelio. Listo. Comentario fijado. Para el reto. Peter, Peter, Nia.
Hola, hola. ¿Cómo anda el otaku? Nada más ayer estaba súper, súper, súper bugueado el juego. Eso sí te lo puedo decir. A mediodía estuvo prácticamente imposible jugar. Ya en la tarde que jugué, sí se funcionaba mucho mejor. Daddy Boy, muchísimas gracias por el follow. En la tarde sí estaba mucho mejor, la verdad. Pero a mediodía, o sea, como yo empecé a jugar como a las 12:30. Por ahí, 12:40, y jugué como 2 horas, y las 2 horas estuvo injugable esta madre. Ya seguí jugando, pues, nada más porque sí. Míralo, Kenny. How are you, Kenny? Pero ya en la tarde estuvo mucho mejor, pero jugué sola también, entonces no te puedo decir. Ya te diré en estos días. De plano lo desinstalaste. ¡Hala! Sí, te vas a echar un ratote de volver a instalar esta chingadera. Está bien pesada. Ni pedo, ni pedo. Hay que sacrificar el día. ¿Y cómo has andado, Mikira? Sin límite de tiempo. Me sirve. Me sirve. Entonces, tenemos reto 500 stars y saco win. Va. Sin límite de tiempo. Vamos a ver. Vamos a empezar de una vez. De una vez, Trus. De una vez, Trus. Hello. Aló, aló. Sin límite de tiempo. Bien ahí, bien ahí. Muchas gracias, Amelio, por el reto. Creo que es el primer reto del mes. Creo que no había tenido reto en todo el mes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo andas, Kenny? Daddy, muchísimas gracias. Darío y Daddy Boy son los mismos. Muchas gracias, papá, por el likeazo, por el follow. Vamos a ver qué tal lo da. Me siento rara porque aquí no puedo poner musiquita. Ya me acostumbré que en la morada se puede poner música por mientras. Ya disculpen si estamos medio oscuras, pero últimamente me cala mucho el aro de luz. Por eso andamos así. Ahorita está, no hay pedo porque está, pues, la claridad del día, ¿verdad? ¿Qué pasó, Analita? Pero hay discusiones, no sé, así como que tan al 100 como trato de ponerla siempre, pero si no voy a estar jugando así, luego me empieza como a doler la cabeza. ¿Qué pasó, Analita? ¿Vete? Bueno, vamos a empezar entonces. 0-3. ¿Qué pasó, mamito? ¿Juntas? ¿Eh? Fluti, si puedes, si sí puedes, si sí puedes, ven. 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 ¿No? Nalita se quiere subir, pero no quiere brincar. ¡Ay! ¡Ay! Aquí está. Mire, hola. Listo. Eliam, ¿cómo andas, Eliam? Muchas gracias por like. ¿Cómo estás, Gerson? ¿Te vas a bajar? Pues, ¿qué quiere? Quiere la chata. Así ya. Bueno, muy bien, ¿tan fuerte? Gracias. Hija de tu madre. ¿Cómo nos salíamos? Hola, hola. Kenny. Siento yo que es por la luz, mija. Es por la luz. Deshidratación, no lo sé. Y yo sé que el agua, aunque es agua, no te hidrata. A veces necesitas sales y minerales como el suerito, ¿ah? Pero el ruido del fuego, no sé. Tal vez necesito lentes. Es que sí está bien castroso que nada más de repente como que cala la luz de los dos monitores y todavía del aro de luz, así como. Como venado lampareado. Deshidratación, no sé. O hiperhidratada, tampoco. Yo creo que es por la luz. Celular, televisión. Pero aquí esta chingadera, pues sí. Pero mejor eso que ir a trabajar. ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? Me voy a ocupar, mamita, espérame. Te vas a subir, mendiga. El juego fue. Adivina por qué me duele la cabeza. Y no es tanto que me duele la cabeza, siento raro como aquí.
deja como que los ojos. Daddy Boy, muchísimas gracias por compartir el stream. ¿Y qué pasó? Me traigo un cluster. ¿Cómo andas, Isma? Hola, hola. Lily Pro. No, si hoy necesitamos a Lily Pro, definitivamente. ¿Cómo andas, Isma? Hola, hola. Y Dari, muchísimas gracias. Dari, voy, muchísimas gracias por compartir el stream. ¿Cómo andas, Doy? ¿Qué tal la chamba, compa? Pero ahí vi a alguien. El Inachi. Bien, también, Isma, muchas gracias por el like. Aquí andamos jugándole tantito. Siento que no caí en una buena zona, pero eso es culpa mía. Aquí hay feria. ¡No! Ayer pasaba exactamente lo mismo. ¿Vieron el tirón de lag que me dio? Bien, Isma, ¿qué tal la chamba? Todo tranqui el día de hoy. Ay, güey. Uy, cajita naranja. Voy jugando con la matita. Sí, 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 en la tarde. Prendo como a las 5. ¿Qué onda, Noé? Voy a jugar hoy. Hoy nada más voy a andar como de 5 a 7. En la moradita. De 5 a 7 voy a andar hoy. Hoy de 5 a 7 juego con la matita. Oye, se están peleando. De hecho, ya empecé como. Pues, ya salí como empezó a llover. Pues sí. Pues sí. Sí, no, de hecho, sí, Isma. Sí, 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 de 5 a 7. Entonces, yo creo que a lo mejor van a ser unos dos teams nada más. ¿Soy yo o se siente raro el juego? No, sí se siente raro el juego. Hay tirones de lag. Ayer a mediodía no pude jugar bien. Hasta en la tarde sí pude. Pero sí hay tirones de lag. La latencia está muy rara. No es normal que yo tenga latencia de 2. No es normal. Hay peleándose. Mucha banda peleándose. Sí, siento como que no. Uy, tengo gente. Sí, pero sí se siente raro el juego, ¿no? Ok, la chingamos. Yo quiero comprar mis armas y no puedo, güey. Loadout aquí. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Sí, está raro. Está raro, la verdad. Se comporta raro el juego. Esos tirones como de lags no los entiendo. ¿Qué? Reto escopeta. ¿Viste que nerfearon la ISO? Sí, supe, pero creo que nada más era tiros en la cabeza. Y como yo nunca le atino a la cabeza, güey. No mames. Pero ayer que la anduve usando, no la sentí tan nerfeada, ¿eh? O sea, no digo que no esté nerfeada, solo digo que no la sentí tan nerfeada. Pero sí vi que la nerfearon. La sigo usando, ¿eh? Sigo usando la Basnet y la ISO. De momento sigue. Nunca la tiras a la cabeza. No, güey. No, cochino, ¿qué? Nunca la atino, güey. De su madre. Ay.
sirve. Gracias. Bueno, eso no está mal, porque si sí era un castre lo cegador, la neta. En fin, la que todo piensa. Es correcto. La cegadora. Pues sí, sí era muy efectiva. Yo la verdad no la usaba. Porque, ya saben, yo me termino estoneando, cegando. Todo eso. Siempre funciona en mi contra esa madre. Bueno, sí, sí tienes razón ahí, güey. Ya vi que ya me iba. Vi que ni quería estar allí, güey. Pinche puercote. Ahora sí, todo mundo. No, y si van a usar más ahorita la cegadora, Sisma, porque... pues ya la banda va a estar campeando más con eso de que ya te abate con un balazo de sniper, güey. Enemy soldier incoming. Pinche Quintetti. Exponiendo sus habilidades, el Quintetti. Sus talentos. Exponiendo sus talentos, el Quintetti. Le envidia a todo el chat. Quintetti, muchas gracias por el like. The enemy resecured their network. Goals. It's over. ¡Se para atrás, güey! Only 25 remain. ¡Qué emoción, güey! Quedan 25. Juego en PC, compa. Juego en computadora. Ahí hay un comando para las especificaciones. Hay PC, güey. O signo de admiración, PC. Y ahí hay merengues que aparecen todas, güey. ¿Es para mí o qué? Hosto y Osvaldo, muchas gracias por el like. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo andas después de la manqueada de ayer? En el Fall Guys. Tengo un chingo de feria. No. Hostile counter UAV overhead. 1-1 requesting recon at this time. Enemies deployed a counter UAV. Counter UAV overhead. UAV is bingo fuel. RTV at the time. Este güey aquí escondidito. Espera, escuché pasos. Es que yo viví en la tienda. No la vente. The enemy lost track of you. No, mal. ¿Ya no salgo? Sí salgo todavía. Todo manco ahí, peor en el Warzone. Y yo también no supe bien qué hacer. Yo también no supe muy bien qué hacer, compa, porque... ¡ay, perro! También no supe muy bien qué hacer, güey, porque... era por puntos y nunca la libré.
Nunca la libré, güey. Hostile UAV in the area. Ya morí, güey. Necesitamos un distraído que traiga loot. Vimos allá uno enfrente. Uy, güey. Dos. Otro chismoso. Neta, ese está fallando muchísimo, güey. Muchísimo está fallando. Desde ayer. Hay mucho tirón de lag también, Jenny. Desde ayer está fallando. Así, así va a estar unos días, Jenny. Siempre pasa lo mismo cuando hay actualización. Así, como que a consideración, siempre falla, compa. Siempre pasa, güey. Siempre pasa. Bueno, yo tengo muy mala suerte. Bueno, no mala suerte, pero siempre me pasa lo mismo cuando hay actualizaciones. Es normal, por decirlo de alguna manera. Es normal, es normal. Y la playa que... Vamos a la playa. ¿Cómo andas, Arnulfo? ¿Qué tal la chamba, compa? En el Elden Ring. Sí. Ahí sí me darías carry total, Osvaldo, porque yo a esos juegos nunca lo veo. Nunca he sido de jugar de esos, güey. O sea, de que el Tibia y toda esa onda nunca las jugué. Tranqui, tranqui, todo terminado. Eso. ¡Ay, la madre! ¿Y a qué hora sales, Arnulfo? Eso está de hueva. Cuando ya terminaste los objetivos del día. Y ya lo que puedas adelantar o hacer. No depende de ti. Y da coraje, sí. Porque si sales hasta las 5, tienes que 3 horas y media para hacerte güey. Y el problema no es hacerse güey, el problema es hacerse güey en el trabajo. Ese creo que es el problema. Estás en tu casa, pues ya te acuestas, vamos a ver la tele, pero... Tu personaje sí está bien, pero ¿cómo se clasifica o cómo se maneja esa onda del Elden Ring? 3 horas de aquí sin nada que hacer, puro cotorreo. Puro cotorreo. Es que igual, bueno, pero ¿así normalmente te pasa, Arnulfo? ¿O ahorita igual porque todavía hay gente que se fue de vacaciones y así ya está tranquilo?
the countdown to earn redeployment. Secure kills to speed up the timer. Sí, encontraré feria suficiente, pero sí hay tienda. Ah, ok. Ah, pues sí está chido, no va mucha gente para allá. Moving here. Y para allá también. Bueno, ya ni pedo. Vamos con Tokio por esos 500 entre Yukis. Cuando salió sí tuvo un buen acá boom, ¿eh? Me acuerdo que todo el mundo lo andaba jugando y así. Marking by station. Alex, muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás? Si quieres ponerle caso. O diría el sí, muchas gracias ponerle caso. A ver si me dejan instalar Warzone aquí. Bien, acá la computadora. No, no, no. Pero si tú diseñas, entonces está buena la compu. Decente, al menos. ¿Verdad que sí? No, aparte, cuando salió sí fue como... Todo el mundo lo andaba usando y así, güey. Lo andaba streameando. Pues me acuerdo como cuando salió el de Cyberpunk. Que nada más salió y todo el mundo andaba haciendo stream hasta que se empezó a buguear. Me acuerdo, güey, que todo el mundo andaba bien contento. Y esa madre estaba bugueada, se bugueaba y se bugueaba y se bugueaba, güey. Pero sí me acuerdo que ganó el juego del año. De eso sí me quedé. Sin problemas, sí, a huevo. Enemy counter UAV is active. ¿Cómo puede ser posible? Sí me imaginé que hubiera alguien ahí, pero... Dale, dale. Tiro mis cosas, güey. ¡Dani! ¡No! ¡No! ¡Maldito perro! ¡No, güey! Casi se completaba mi venganza. Peleando ahí. Casi se completaba mi venganza, güey. Casi. Enemy UAV action. Sí. Entonces, de alguna manera, todos sus juegos se parecen, ¿no, Osvaldo? Y llevaron mis armas, Dani. Muchas gracias, Dani, por compartir el stream. Y
La reacción. Muchísimas gracias, Dani. ¿Cómo estás? Vamos a subir. Ya se llevaron mi ISO. Hostile UAV in the area. Enemy soldier in. Acribillón. ¿Cómo anda Acribillón? Ese siempre ha sido otro tipo de juego. Yo siempre he sido más así como de estos, güey. De shooter. Siempre me ha gustado más como de shooter. Siempre ha sido más como mi tipo de juego. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Muchas gracias, Dani, por compartir un chingo el stream, güey. Enemies deployed a counter UAV. Vale. Me sirve. Ay, el ataque. Se están dando con todo. La Icarus, pero eso me va a volver a caer. Caleo García. ¿Cuándo está Caleo? ¡No! No, me odio, no soy pero... Jalel, muchísimas gracias por el caso. ¿Cómo estás, papá? Está buena, güey, pero tarda muchísimo en cargar. Sí puedo. Es que tengo dos cámaras. Aquí tengo, ay, ¿cómo se llama? Una Logitech. No recuerdo el nombre. Tengo dos cámaras. El problema es que la segunda cámara que tengo me crashea el juego. No sé si me explico. Me crashea la compu, por eso la dejé de usar. La otra sí, esta transmite en 720. Y la otra transmite en 1080. Tal cual, a 60 frames. Esta transmite a 720. Enemy dropping into the AO. A 720, güey, pero a 30 frames. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo andas, Carlos Daniel? Ándale, sí. Pero... igual un día pongo las manos y no pongo la facecam, ¿no? Que me van a descubrir mi secreto que uso cheto. ¿Cómo andas, Carlos Daniel? Hola, hola. Enemy UAV active. Fire sales over. Adjusting prices. Ay, güey, ya me había espantado. Me van a ver el cheto. Ambas cams. Tendría que comprar otra cámara, compa. Porque la cámara que tengo aquí... Me va a crashear el juego. No sé si... si te llegó a tocar a ti en esos tiempos. Pero haz de cuenta que lo que pasa, güey... es que la otra cámara que transmite a 1080
que transmite 1080, que es la Logitech Streamcam, tiene un error con OBS. Entonces cuando la ocupo, güey, me hace error en el juego. Muchas gracias por el like, muchas gracias por compartir el stream. ¡No! Sí, güey, sabía que iba a pasar eso. Estaba muy en medio. Entonces, haz de cuenta que llegaba un punto donde se crashaba la cámara, se crashaba hasta el control. Sí, es que estaba, era buen punto, pero estaba peligroso a la vez. Me tenía que ir hasta la otra orilla. Entonces esa cámara no la puedo usar. Ahí está acumulando polvo, güey. No la puedo usar. Y uso la otra. Tendría que comprarme otra cámara. Está bien raro porque hasta por eso le cambié yo la fuente de poder a la compu. Pensando que tal vez por falta de energía o algo así venía el problema. Pero no. No, no fue suficiente con cambiar la fuente de poder. No jaló. Y la cámara sigue fallando. Y me hacía un problema. Me estresaba en stream. Porque se iba la imagen. Tengo el control, se desconfiguraba. Y así. Entonces la dejé de usar. Tendría que comprar otra cámara. Tendría que comprar otra cámara específicamente para la mano. ¿Cómo anda, caballero Jaime? Buenas tardes. Entonces no hay control cam. No, de momento no. Es que no sé cómo. ¿Cuánto será lo más barato? A ver, vamos a ver el internet. ¿Cuánto andará lo más una cámara Logitech? La más barata. Pero que sea Logitech. Es que está muy buena la Logitech, la neta. Veamos. Por el Cronus. No, pero es que si tienes Cronus no se ve, güey. Puedes esconder la consola de del Cronus. Y no se ve en el escritorio. Cristian, muchas gracias por el like. Aparte que yo sepa, el Cronus no es tan chiquito. ¿Cómo andas, Mariano? Hola, hola. A ver, cámara Logitech. La más barata cuesta 582 pesos. A 720, 30 frames. Ah, no mames. Cámara de conferencia carísima, por cierto. Ah, cabrón. Logitech 4K Pro Magnetic Webcam Display. Nah, hombre, ya con él se me apaga la computadora si pongo esa, güey. ¿Algo más, patrona? Atrapada. Ayura, ¿y tú cómo sabes? Todo el mundo sabe que es un Cronus, compa. Hola, mija. Marian, soy de Tamaulipas, México. Juan García, muchas gracias por mi corazón. A Francisco, muchas gracias por el like. Es que me estaban diciendo, mija, es que tengo una muy buena cámara. Tengo dos cámaras. ¿Todo bien? Qué bueno, mi Jaime. ¿Fuiste a entrenar hoy? Ay, Nalita, te ves bien tierna entre todas las cosas ahí. Pero me das miedo, un poquito nomás.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Tú dónde eres, Marian? ¿Cómo anda mi doc? Claro, pues esa chingada. Mira, es que esta que estoy usando es prestada, no es mía, no la puedo vender. La otra sí la pudiera vender, pero ya está bien cara, compa. O sea, ya está en el punto donde no es negocio venderla porque cuando la quieras volver a comprar va a estar bien pinche cara. Soy italiana. Rosario, Argentina. Eso, María. Ah, como el. Bueno. El Juanillo es de Argentina también. Bienvenido, compa. A ver, déjenme porque me desconcentra. Espérenme tantito. Eso, mi Jaime. A mí, sí, entonces, ahorita de hecho la estaba viendo y ya está bien cara. Yo la compré como en 1400. Ahorita estoy viendo que ya cuesta 2200. Entonces está 1000 pesos más cara. Si la quiero volver a comprar. Sí, güey, es que también puedes usar el celular. Es más práctico. Mira este puercote. Ese puede servir para el. ¿Cómo llaman? IRL. Que tienes el celular y ya lo estás emitiendo así. ¿Qué? ¿Y tú qué pinche chismoso? Mátense ustedes a huevo. No, güey. Los viste en las tortillas en la mañana. Bienvenido, Marian. Aquí andamos, tú, para cuando gustes. Martes y jueves de seguidores. Por la moradita. Por la moradita. ¿Y los contratos, Marian? Muchas gracias. Tengo sueño, estoy aburrido. Es lo malo. Marian, muchas gracias por compartir el stream. Sí pasa, güey. Se reinicia la partida. Tenemos reto y 500 estrellas y saco Wii. Me los topo en las tortillas y a huevo. La verdad, yo no le veo. No, también hubo un tiempo que se puso de moda de que si ponías donde ibas a trabajar, pusieras de que Aeropostal o Abercrombie, cosas así. Y de escuelas, muchas veces quien dejó el follow en el. Aquí. No sé por qué no aparece, pero muchas gracias si dejaste el follow aquí o en la morada. Muchísimas gracias. Se buguearon todas las alertas, ¿eh? No salen las alertas. Pero muchas gracias, Marian, por compartir el stream, por el like. Y por. Kira, invítame. Kira se fue desde hace rato. O me dices a mí, me cambiaste el nombre, Kenny. Ya no soy Lily, soy Kira. Tú muy bien, es la disciplina. La neta, sí, Arnulfo. Sí, también estuvo muy de moda el poner en las escuelas, poner de que. De. No manches, neta, María. Aquí va de que Universidad Harvard. Y era así que. Vamos, no se vayan a traer esa moda de Argentina. No le vayan a copiar lo que dice Marian. Check weapons in gear. We're holding for deployment. Está medio guarro, ¿eh? Ah, estoy avisando a Kira, no a Lily. Kira igual ya se fue. No lo sé. No sé hacer una ecuación que estás en Harvard. Bastante complicado entrar. Es complicado entrar a estudiar ahí. Pero aparte,
Lo otro complicado es pagar la escuela. Carísima. Survive the countdown to earn redeployment. Secure kills to speed up the timer. Sí. Primer problema es entrar. Después de entrar, pagar la escuela. De hecho, hay una serie en Netflix, si no mal recuerdo, de todo el desmadre de las universidades. Para poder estudiar ahí. O sea, de que tienes que sobornar gente y así. Cosas de ese tipo. Creo que estaba hasta una actriz involucrada, una que salía en Desperate Housewives, en todo ese guateque, de que sobornó gente y cuanta madre para poder meter a sus hijos ahí. Este güey me está haciendo... Yareto, voy por ti, güey. Todo por hacerme bolsita de té. Sí. Moving here. 1400 varos, güey. Mis esperanzas van con 1400 varos y aguantar 15 segundos. Hijo de su madre, iba a entrar alguien a la ventana. Aquí le están disparando a alguien más. ¡Ahora! ¡Se murió! ¡Qué pedo! ¡Qué feo, güey! Sí, la verdad sí, mija. Qué pena, disculpen. Según yo no enseñan tan mal, digo, no me siento tan ignorante. Es que también la ventaja es que tú complementas mucho leyendo aparte y eso. Y aparte como quiera, o sea, la escuela no, o sea, sí, sí es importante, sí es muy importante lo que te enseñan, pero también es muy importante como cómo complementes tú, ¿no? Porque igual puedes ir a una escuela muy buena y si a lo mejor no eres tan bueno para, pues como para, ¿cómo te diré? Interpretar y retener la información que te enseñan, pues no sirve de mucho. Hay gente que va a farolear, ¿no? Acá somos bastante rebuscados. Exacto, es más que nada. Sí, es más que nada como que moldean tu manera de pensar. Pero al fin de cuentas, sí. Por si siento. Yo no sé, si me pongo a pensar así en lo que tú dices. Igual siento que no tengo tanto conocimiento que te puedo decir. Es que esto lo aprendí en la escuela. A lo mejor no lo recuerdo así puntualmente de que esto me lo enseñaron ahí y recuerdo que vi. Hay cosas que sí, pero créeme que si no sé cómo aplico, o sea, a lo mejor las aplico, pero ya de otra manera, no las aplico exactamente con el método que me enseñaron acá para, sino como que los criterios o lo que estás considerando para hacerlo. Por ejemplo, yo tuve una materia que se llamaba proyectos de inversión. No me preguntes cómo se hacían los cálculos para saber si era una buena inversión o no y a cuántos años ibas a ganar. Todos esos criterios se me quedaron. Pero si tú ahorita me dices, oye Lili, fíjate que necesito que me ayudes a calcular este pedo de un proyecto de inversión, no sé, o sea, no me acuerdo. No me acuerdo del método exacto con el cual tendríamos que calcular ese proyecto. Pero tal vez el criterio de, ay, pues es que tantos años te tardas en poder tener ganancias. O tengo que ver cuánto voy a tener de inversión para empezar a trabajar. Y cositas así. Pues es lo que al fin de cuentas terminas como reteniendo. No tanto el proceso acá.
Exacto. De la clase, ¿no? Pero ya sabes que ciertos criterios tienes que considerar para saber si es viable o no. Antonia, muchas gracias por el corazón. La escuela ya me tiene hasta la Marcer, te entiendo. Pero te va a molestar más la vida de adulto, compa. Está bien castroso. Hablemos de otra cosa. ¿Qué van a comer? Es algo más sencillo. Ah, muy salsas, compa. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Me sonaba el nombre, me sonaba el nombre. ¿Cómo estás, Antonio? No, me gusta más la ketchup. Definitivamente me gusta más la ketchup. Yo creo que en primer lugar va. Depende de qué vayas a comer. Si me estás diciendo una hamburguesa o un hot dog, primero va la ketchup, luego va la mayonesa y el último la mostaza. Si me hablas de un sándwich, primero vaya la mayonesa. Si me hablas de un Subway, yo creo que primero va la mostaza y luego la mayonesa y la honey mustard. Marking by station. Un saludo sin contrato. Este contrato ahí perdido está como si se te hubiera caído el celular y se quedó. ¿Qué tal tu día? Pero como rebuscado, a ver, explícanos. Ya nos queda. ¿Qué arma trae ese güey? Siento que ya nada más actualizaron el movimiento y todo el mundo se volvió pro. Tiene mucho que no como sopa. Yo también tiene muchísimo que no como sopa. Mi preferido es el italiano. O el Subway Melt. Pero depende del platillo, es prioridad. Joshua, ¿puedo jugar? Ahorita no, copa. En las mañanas juego solos. Pero martes y jueves jugamos con seguidores. En la tarde. A mí me gusta el de atún. ¿Neta? ¿Te gusta el de atún? Nunca lo he probado, el de atún. No se ve muy fresco. El de roast beef. Madre, güey. Solamente una vez lo probé y no me gustó tanto. Y el pan es el de ajo. O el orégano parmesano. Ya sé, Jaime. Yo sigo igual. No, güey, ahí están campeando. Simón a la mona. Te entiendo, Jaime. Yo también siento que comí en exceso este fin de semana, pero. Sí. Pero todo bien. No me arrepiento de nada. Cabrón. Necesitamos un arma más ligera. Necesito ganar, güey. Sí, este fin definitivamente conmigo mucho. Y aquí escogí. Escondo. Y escondida en la caja de tomates, güey. No me arrepiento de nada. No. Sergio, ¿cómo andas, Sergio? Muchas gracias por el like. Siempre que hay mucho loot así, nunca es bueno.
Quiero mis armas, no me ilusionen. Pero... nos regresamos por donde mismo. Están peleando, yo no sé nada, a mí no me inviten. No pago. No sé quién dejó su like, pero muchas gracias. Todo falla en este stream. Pero muchas gracias. No sé si fue Sergio. Enemy UAV overhead. Me gusta en pequeñas cantidades. O sea, ya puedo comer cosas con barbecue porque antes no. Pero así como que te pida un platillo donde algo vaya bañado 100% en barbecue, no. O sea, que vaya en caldo de barbecue, no. Pero en boneless o así en hamburguesas o algo así, sí, ya. Ya puedo. Enemy soldier incoming. Porque una vez con una me dio una enfermada brutal. Y desde ahí no me quedaron ganas. You missed your chance. Contract failed. Objective lost. Y un día pedí una orden de barbecue ribs en Fridays. There are 24 enemies active. Se me antojaron. Nunca las había probado. Y pues las pedía. Pero ya lo vi, Antonio. Sí pude salir, pero está muy enredado. Y aparte estaba fallando ayer mucho. El Pochito, muchas gracias por like. Estaba fallando muchísimo, güey. El Pochito, muchas gracias por compartir el stream. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Pero salí. Salí porque me aproveché del lagazo, compa. La comida china sí, sí me gusta. No es mi primera opción. Oye, ahora que lo recuerdo, tiene mucho que no como comida china. Pero sí, sí me gusta. Sí, güey. La verdad, de repente les aparecía. Y así gané. Enemy dropping into the AO. Pollo dulce y pasta. A mí me gusta el que es de res. Uy, el sushi, no. El sushi sí es la... mi comida favorita, güey. Bueno, no mi comida favorita, una de mis favoritas. Tengo muchas. Pero sí está como en mi top 3 de comidas. Top 1 son los tacos. Top 2 son las hamburguesas. Top 3 es el sushi. Todo lo que lleve papas fritas, top 4. ¡Kenny! Maldito perro desgraciado. Es correcto. Sí, está como en mi top 3 en sushi. ¡Hola! ¡No! Ya me lo andaba... ya, güey. El pollo, no lo mío. El arroz. De la comida china, el arroz. Y el que es el res, como que es como en salsa de ostión con verduras. 10 de 10, güey. Tiene mucho que no como... que no como comida china, güey. Necesito ganar. Terminamos hablando de comida como siempre. Oh, ¿cómo andas?
Hola, bien, bien. ¿Todo bien, compa? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo andas, compa? Todo bien. Franklin, ¿cómo andas, Franklin? Hola, hola. Muchas gracias por el like. Es correcto. Ayer creo que sí no hablamos de comida, ¿eh? ¿Qué tal te pareció la nueva temporada? Pues no está mal. Siento que con el movimiento la banda anda más trácaro. No me gusta que hay mucho tirón de lag. Y el pase de batalla está padre, pero el sencillo está como muy X, muy cumplidor. Y el otro está chido, pero siento que sí está como muy caro. O sea, caro como para 600 pasos en un pase de batalla, no lo sé. Emboladas, tacos y hamburguesas es mi top 3. Yo creo que sería tacos. No estamos hablando de postres, estamos hablando de comida. Yo creo que son tacos. Yo creo que mi top 1 serían tacos de trompo. Va variando con el tiempo, ¿eh? Yo creo que ahorita te podría decir unos tacos de trompo con una buena salsa de aguacate. Pero en general son los tacos. Tacos con aguacate, o sea, ya sean de alambre o ya sean de fajita o algo así. Pero si puede llevar guacamole o salsa de aguacate o crema de aguacate, como le quieras decir, ya, güey. Ya estás del otro lado. Todos nos echamos unas partidas, amiga. Martes y martes de privadas a las 7 de la noche. Las transmito por la moradita. Y jueves en las tardes, partidas con seguidores. La transmito por la moradita, compa. Aquí tengo un link del Linktree en la publicación del. También hago stream, a veces hago privadas, pero nunca. Sí, no, te entiendo, compa. De hecho, yo las privadas que organizo, bueno, que organizo para decir, para la banda que pasa aquí al stream, son hosteadas por otro streamer que tiene una comunidad más grande. Y el vato nos invita y muy, muy buen pedo de su parte, nos da chance y pues ahí juntamos comunidades. No. Es que eso es a lo que me refiero con tacos, güey. Todo lo que tenga que hacer con guacamole o salsa de aguacate es lo mío. Es lo mío, es lo mío. Nos traemos hambre todos. De hecho, a mí ya también ya me está dando hambre. Pero hay que darle porque hay 500 estrellas. ¿Qué haces ahí, enfermo? ¿Qué haces, enfermo? Norteño. ¿Qué haces ahí, norteño? Jonathan, muchas gracias por mi corazón. ¿Cómo está mi mujer? No sé, ahorita le pregunto. ¿Cómo anda Jonathan? ¿Qué pedo, güey? Ya basta. Me están haciendo bullying. Nada más tengo reto y no veo nada, güey. Toda la partida para ganarlo. No, 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 cebollita asada. Sí. Muchísimas gracias, compa.
Tacos de bistec con queso, guacamole y cheese. Oh, a mí me gusta mucho lo que digo, que el alambre, güey. Que es de que pimiento morrón, pimiento morrón, cebolla, tomatillo, tocino. Y el bistecito así. Y ya si se puede, guacamolito, pico de gallo. Dualipa, qué dualipa. Es que dualipa. Ya se me bajó un poco, ya se me bajó un poco. Pero las discadas. Las discadas, tienes toda la razón, qué rico las discadas. ¿Quién se echó un pedo? Eso es a lo que me refiero, güey. Ya nada más habilitaron disparar con brinco y todo el mundo brinca para disparar. Qué hueva. Ah, sí, las discadas. El sábado el carro se disparó una discada muy buena, ¿eh? Ya quiero jugar para el Royal Solo, si no hay. Venga. Y están muy locos. Tengo gente aquí ya. ¿Qué que pasa el segundero? Perdón, fui yo. Que pegué la discada, no, es que todo el disco era para mí. Perdón, fui yo. No, fue con la actualización de ayer. Y ya habilitaron el poder brincar y disparar y estas cosas así y ya. Ya la banda ya es bien pro y todos brincan. Antes era chévere, Warzone. Es que ya no sé, güey, si me acomodan con los lobbies que me tocan o me meten de carne de cañón. Nada más para que los vatos saquen kits y clips conmigo. O sea, no sé. Estoy confundida. Ya no sé cuál es mi rol en este juego. Que pega la discada. Nada más me faltó llevar mi salsita de aguacate. Sí, las discadas son muy buenas. Bueno, la discada es como un alambre con salchichón. Uy. Y de pronto un día de suerte. Oh, fui a comprar cosas. ¿Qué vendes? ¿Qué tiene, oiga? Yo también, no te creas, ya no sé. Ya no sé qué hacer. No eres el único, Jaime. Me voy a poner a filosofar en este momento. Alberto, ¿cómo andas, Alberto? Muchas gracias por la. Sí, la neta, no sé. Era como ayer que rebotaba yo en las cosas del Fall Guys. Y así de que me pegaban guamazos por todos lados, así me sentí yo. Ese soy yo, güey. En la vida. En la vida de adulto. Ya no sé qué tengo que hacer, la verdad. No, no, no. Me quedo dormido y un clip me despertó. Estamos hablando de la vida, Osvaldo. Ya no sé, la verdad. Que tengo ansiedad y un poquito de hambre. Yo solo sé que a mí me cuesta el doble hacer las cosas que otra gente. Eso es lo que sé yo nomás. Ya sé. Yo aquí de salero. Vamos por ese vato que tampoco sabe qué hacer con su vida. Y ya nos vimos. Te miré.
estabas tan bonito. Entonces. ¿Qué vende, oiga? Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Last uplink station is now offline. We've lost our chance at that intel. Un susto que te escapó. Fire sale is active. Buy station prices are adjusted. ¿Ya ves? Ni el Osvaldo, que tiene, ¿qué? Cuatro carros, no sé cuántos camiones, una empresa y casa, ¿sabe qué onda? Ah, sí, claro. ¿Qué vendes? No tengo idea. Es lo que te digo. No sé qué onda con eso, güey. Y ni aún así gano, compa. Pero no, ahí está. Es un bug eso. Eso es un error en la Matrix. ¡Holis! Ilse, justo acabo de llegar a la reunión de no sé qué hacer con mi vida. Aplica para todas las edades. Galletas Oreo de vainilla. Ilse, muchas gracias por compartir el stream. No mames, ¿qué pedo? Discúlpenme por el joystick. No sé qué hice con el joystick. Como por nomás, estamos platicando. Tiene que ser seguidor de la página. Es todo. No, y hay gente campeando. ¿Qué armamento? Y una cuota de recuperación de 30 pesos para el café. De su madre, ya me dio ese mes. Dice, muchísimas gracias por compartir el stream. Lo más había elegido. Bueno, ¿y ahora cómo llego a la zona sin que me vean? Necesito más buques. Chinguen a su madre. No sean así. Tengo una familia de michis que mantener. Me banda, esto ya se puso serio. Espérame, banda. Hay 500 estrellas en juego. ¿Alguien está chiflando?
Dodge is in the top five. Let's get it done. We've got gas moving in. No, sniper. Maldito rock. Ay, güey. Chinga, hombre. Oh, que vamos en tercero. Me iban a tomar una foto. Chinga. Era esa. GG, ni modo. Y ni siquiera ganó él. Quedé el tercero, quedaba él y el otro. El otro mono lo mataron, fíjate yo. Ahora el mismo. Venga, de modo. Ya regresé, seguimos filosofando de la vida. Okay. Intento número no sé qué. Para ganar.
ahorita sale, ahorita sale. Bueno, que también un día me pasó que vi que un stream de la Mir, creo que lo retaron a ganar y tardó, y estuvo streameando como 8 horas y nunca ganó. Obviamente se fue un día en 1,000,000. ¿Dónde estabas, maldito? No lo había visto, güey. Creo que nadie le entiende a la vida, ¿eh? O sea, para acabar pronto. No. Spoiler alert. Porque mira, si con problemas y todo, ahí andamos. Imagínate, Romis, ¿cómo anda Romis? Muchas gracias por mi corazón. Imagínate si nos dieran todo desde un principio. Creo que también la vida resultaría aburrida, ¿no? Si lográramos todo desde un principio enseguida. Al fin de cuentas, gente que a veces ya tiene sus cosas resueltas, en algún momento se van a sentir en zona de confort y van a buscar nuevos retos. Porque así es esta onda. Y a veces pues también uno le tiene que sufrir un poquito para cuando te salgan las cosas, pues las disfrutes, ¿no? Las valores. Ya me voy, dele, mija. Suficiente filosofía de la vida por el día de hoy. Usted está muy chiquita todavía. Pero esté muy bien. No, traigo la ISO todavía. Es sin filosofía. Deberíamos de poner una frase así como de aquí no hay wins, hay... Enemy UAV active. No sé. Algo así, no lo sé. Enemy UAV overhead. Chingue su madre, se fue. Trae incienso. Algo así. Ah, filosofando. Fabi, que es bien filósofa. Yo no, la verdad. Ya ganó alguna. Acabamos de perder una, misma, top 3. Es lo más cerca que hemos estado de ganar el día de hoy. Top 3. Y seguimos chingando. No hay límite de tiempo para sacar la win, entonces... vamos a seguirle intentando. Poquito, Romis, poquito nomás. Vámonos de aquí, güey. Enemies deployed a counter UAV. Luego te pones como yo, merengues, a pensar si vivimos en una simulación. Ándale, algo así, güey.
UAV in the area. Quiero mi Ghost, pero siento que lo están campeando. Oh, y ese milagro que no lo están campeando. Pues alguien que tiene Ghost lo está campeando ya. No, hombre, ese voy a andar hasta abajo. Hasta abajo. ¿Qué? ¿Sí? 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 No, hombre, ese voy a andar hasta abajo. Enemy UAV active. Hostile UAV in the area. Quedan 26. Como que ese Amelio me suena. ¿Será? ¿Cuántos Amelios hay o qué? ¡Hombre! Ni creo que sea el mismo. Me van a tomar una foto. Hola, hola, Tony, ¿cómo estás? No, hombre. Enemy operators are tracking your location. Get ready. Resurgence window is about to close. Okay. Hey. Thanks. You're losing ground. Enemy UAV active. ¿De dónde? Maldito. No, era el que mandaba cazando. Definitivamente era el que mandaba cazando. ¿Vieron allá el cuerpo? No. No, hombre. Top 3.
La anterior fue top 3, Amelio. Dale, ok, Osvaldo, muchas gracias. Dale, dale. No, no te preocupes. Máscara de duración, güey. Tengo un problema con ese sniper. Oye, ni aguanta nada esa máscara. No, chingao. Hola, Francis. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué onda? Otra vez, me ganaron la posición. Cuando Francisco, saluditos. Quieres seguir viviendo, pero entrando ustedes a la bodega. No te preocupes, Osvaldo. Dale, copa. Ahí nos vemos al ratito. Dele, dele. La chamba es primero. Primero lo que deja, luego lo que pendeja. ¿Cómo andas, Carlos? Otra vez. Abren cuatro. Top 4. Top 4. No puedo decir ese número en stream. No puedo. Carrillos, muchas gracias por el 2x1. ¿Cuándo ve? John, ¿cómo andas, John? ¿Me imitas? En las tardes cuando... Martes y jueves. Martes de privadas a las 7 de la noche, John. Y en las tardes vamos con seguidores. Los jueves. Martes y jueves. En las mañanas jugo puros solitos, compa. Deployment. Take this time to warm up.
Yo confío, sí. Todavía hay chance, todavía hay chance. ¿Van bien las partidillas, Francisco? Me ha faltado un poquito de cabeza fría al final. Ya para cerrar la partidilla. Pero bueno. Todavía se puede. Se puede, sí se puede. Survive the countdown to earn redeployment. Secure kills to speed up the timer. Vamos acá. Todo controlado, ahorita sale. Ay, hasta brinqué, sí me espantó ese. Sí lo esperaba, pero no tan pronto. Ya agarré ese contrato de aquí. Me espanté, no hay que estar disparando. A veces. Me espanté, la neta. Enemy UAV overhead. Gente aquí. Enemy dropping into the AO. Va a disparar de atrás. Hostile cluster mine deployed. Madre, todos allá amontonados. Vamos por el contrato. 1000 varitos, no nos alcanza para comprar el arma tampoco. Okay. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy UAV active. Hostile UAV in the area. El mismo. No, el otro era guerrilla, no sé qué. Cierto. Pues es el mismo güey, pero no, no. A la madre, está al otro lado. Vamos para allá. Sigue su.
Eso. Claro, la vuelta. Ay, güey. ¿Viene por bien? ¿Qué se voy o qué? Enemy dropping into the AO. ¿Tú qué, güey? No, maldito chismoso. Ay, 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 chismosa. Qué chismosa es la banda. Íbamos bien, hombre. ¿Dónde están las armas? Están las armas. Tira libros, ¿no? Hay gente cuidando. ¡Qué chismoso! ¿Qué pasó? Necesitamos la troca. Voy a llamar la atención, pero no puedo llegar a la zona. Overhead. Gas is inbound.
Yair, ¿cuándo ya hay? Muchas gracias por el like. Señora Pati, muchas gracias por el like. Caso. No. Está conspirando en mi contra el Warzone. Chimosillo. ¿Es un sniper el que está allá abajo? No. Bueno, sí hay uno, pero no es ese. Only 10 are left. Cuatro placas. No hay placas. Tengo mucho dinero, pero no tengo placas. Creo que vino acá enfrente. No, quería sus placas. Ay, fue el güey de la ventana. No puede ser. Texto, no. Pega muy bueno ese Shaquim, ¿eh? También hace ratito agarré una así de piso mamalona y... No. ¿La va a ganar o qué? No, es que sí la va a ganar. Güey, hubieras agarrado mis cosas, tenía más cara. Bueno, persona ya no le da. Fuera del camino de zona, pa. Okay. No, ya se quedó atorado. Está muy pesada el arma para ir corriendo. Tendré que haber cambiado de arma, güey. Vámonos. Vámonos, vámonos. No, no. Y se hace, sí. Siempre pasa, Francisco, que luego cuando hay así de que un reto o algo por el estilo, me pongo más nerviosa y la choque. No es la primera vez que pasa. Ya es normal en mí. Ya no me sorprende. Ya no me sorprende, ya no me sorprende.
Check your gear and weapons. We go soon. De Grinch, ¿cómo andas, Grinch? Hola, hola. ¿Cómo andas, Grinch? ¿Cómo andas, compa? Hola, hola. Chico de feria, pero no hay tienda cerca. Clásico. Mejor me voy. Dale, compa. Cuídese. Creo que puedo ir a la tienda sin problema, creo. Dale, cuídate, Kenny. See you later. Enemy UAV overhead. Me. Dale, que ni me. Yo bien contenta con mis armas. Anda el mi rey en tu lobby. Ah, hombre. Este va a andar de vacaciones. Anda en un crucero. Todavía hace streams. Ya no va a ser la razón. Ah, eso voy a andar de vacaciones. Dale, anda peleando con el tenedor y el cuchillo.
Ammo depot here. Enemy UAV up. Hombre, vámonos de aquí. Enemy UAV active. Enemy soldier incoming. Target area marked. You're cleared hot. This is Longbow 3-1. Target acquired. Strike inbound. We're detecting vulnerability in the enemy's network. Locate their uplink stations and secure their intel before they go offline. Espérate, alguien lo agarró aquí. Enemy counter UAV is active. También se murió. Hostile UAV in the area. Enemy deploying a counter UAV. Enemy UAV overhead. Enemy dropping into the AO. Ándale, todavía. Todavía, copa. Ándale, así te la tengo. Wey, ponte las pilas. Es que la andamos aguantando. Porque andar ahí de tryhardeando no ha funcionado. Andamos echando ganitas, Kelly. Me voy a quedar aquí escondida, mejor. Enemy UAV active. En la cueva del sol, güey. Enemy squad completed an uplink transfer. Marking contract. Extract whatever intel you can. Time's running out. Hostile UAV in the area. Enemy UAV active. Hostile UAV in the area. Bounty targets are up. Take them down. More targets are KIA. Solid work. Enemy UAV overhead. Vehicle marked. Get ready. Resurgence window is about to close. Enemies deployed a counter UAV.
hostile dropping into the area. Watch this. ¿399 días, Amelio, ya? Ocho pasitos otra vez. Enemy soldier incoming. La tenemos complicada de avanzar. Supply crates have been restocked. Load up. Pinche ranchero chido, güey. No, ya basta. Ay, ay, ay. ¿Se siente el nerf que la hizo? No creo, Francisco. Yo no lo siento tanto, la verdad. Bueno, yo lo que leí en una nota fue que se sentía más, supuestamente, a la altura de... Que le habían nerfeado los disparos a la cabeza, pero según yo sigue pegando. No sé cuál es la que ande pegando ahorita para decirte, pues esa en lugar de la ISO, no he checado. Pero de momento no se siente tanto. No ahorita, no de momento. Pero bueno, muchas gracias a Mayo por el reto. Charlie, muchas gracias por mi corazón. Hizo lo que se pudo, pero nomás no, banda. Ahí los veo más al ratito, va. Más al ratito voy a aprender por la morada. A jugar partidillas con seguidores. A ver quién gusta. Vamos a jugar. Nada más voy a estar de 5 a 7. El día de hoy en la moradita. De 5 a 7. Creo que nada más se van a armar unos dos teams para jugar. Entonces, ahí los espero, va. Amelio. Muchas gracias, Amelio, por el reto. Se hizo lo que se pudo, no se cumplió. Y muchas gracias también a Osvaldo, que de alguna manera se sumó al reto si salía. Sí, 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 dale, Amelio, muchas gracias. ¿Cómo andas, Charlie? Hola, hola. Sí, ya voy, ya tengo que pegar fuga. Pero pues ahí los veo, ahí los va al ratito, ¿va? Muchas gracias, Francisco, por andar por aquí. Amelio, Arnulfo, a Fabi también, que andaba por aquí. Muchas gracias. Sí, Francisco, la próxima, la próxima. Cuídense mucho y ahí los vemos al ratito, ¿va? Bye, bye.